obviamente que a otros años anteriores esto es, digamos, un paso adelante importantísimo, suma entrenamientos y te quita para hacer entrenamientos más duros acá, y en Wellington ya puedes hacer cosas más estrategias, más tácticas cada vez que vas acercándote al torneo, así que para nosotros ahora es importantísimo tener estos 4, 5, 6 entrenamientos, depende de cuándo siempre viajamos, para llegar de mejor manera al torneo. El equipo está con muchas ganas, hay algunos jugadores nuevos. El torneo pasado nos dimos cuenta que si entramos desconcentrados te vas a la Copa de Bronce. Jugamos muy mal los tres primeros tiempos de toda la gira y nos fuimos para abajo, así que de entrada ya sabemos que cualquier rival es difícil, así que con el rival que empecemos sabemos que tenemos que jugar a mil. Nueva Zelanda como local y como todo lo que va a ser más duro, pero los otros partidos no te puedes cuidar en un momento en el SEM porque te abrochan. Cosio y Papúa deben tener buenos jugadores, bien atléticos, un sistema preparado. Por ahí no sé si alcanzan el de Nueva Zelanda, pero son equipos muy duros también y creo que no nos podemos dormir ninguno de los tres.